Nuestra región goza de un sinnúmero de especies de peces ornamentales. La exportación de estos al mercado nacional e internacional se ha convertido increíblemente en una importante fuente de ingresos económicos para nuestra región. Bueno, la pesca ornamental realmente es una de las opciones de mucha importancia económica para la región, puesto que para la región hay cifras muy importantes, a pesar de ser un negocio de biocomercio del tipo de mucho riesgo, que implica de ingreso para el Perú, o para la región, perdón, en esta ocasión la estadística hasta septiembre del 2012 se proyecta a 1.496.000 y más. Es decir, estos montos se traducen ya no solo cumpliendo una función extractivista como lo venían haciendo hace muchos años atrás. Hoy en día la actividad ornamental también tiene una importancia en el tema del manejo de estas mismas especies. Veamos a Amazon Tropicals Aquarium, uno de los acuarios de nuestra ciudad que viene trabajando desde hace 6 años con diferentes especies de peces ornamentales. Bueno, básicamente se dedica a la exportación de peces ornamentales, bueno, con algunos proyectos ahora paralelos de reproducción de algunas especies de suma importancia comercial. Bueno, los peces se consiguen a través de pescadores ya especializados o muchas veces también existen intermediarios especializados en el manejo de la especie. Entonces, nosotros generamos una lista semanal de pedidos, entonces, y pedimos de acuerdo al requerimiento de los clientes que importan el pez. Entonces, pedimos a proveedores del río Itaya, del río Nanay, en la parte de Requena, río Ucayali, básicamente. Entonces, son destinos que nos envían peces ornamentales, básicamente. Esta empresa ha establecido un mercado con clientes internacionales que se interesan por la variedad de especies que hay en nuestra región. Bueno, los destinos que generan importancia económica en la región son Asia y Europa, básicamente, que son sitios con potencial mercado de peces ornamentales. Y también se abastece a mercado nacional como Lima, Arequipa y Tacna. El cliente está libre de pedir a cualquier casa exportadora de la ciudad de Iquitos, pero depende mucho de la calidad del producto exportable. En este caso es un producto perecible, un pez vivo, en el cual tiene procesos de manejo, mantenimiento, transporte y finalmente la exportación. ¿Cuáles son los precios que se manejan en el negocio de peces ornamentales? ¿Y cuáles son las especies más demandadas para la exportación? Bueno, los precios son variables, ¿no? Peces que oscilan más o menos de 10 centavos de dólar hasta $200, ¿no? Pero el negocio está concentrado en volumen, o sea, en vender peces, digamos, de un término medio de precio, para que haya movimiento. Pues, las ventas de peces caros no es todo el tiempo. El manejo consta de vender siempre variedad. En este caso viene a ser las rayas, raya tigre, por ejemplo, un pez que demanda mucho, mucho dinero. Tigrinus, en este caso, que es un zúngaro muy, muy importante para el mercado internacional. Son dos especies que generan buenos ingresos. Bueno, y con el movimiento en volumen de arawana, por decirte, que se vende mucho cuando llega la temporada y genera muchos ingresos no solamente al acuario, sino a la Amazonía peruana. Pero ¿cómo es el manejo de estas especies ornamentales? ¿Tiene sus complicaciones? ¿Qué requerimientos tiene un acuario para su pleno funcionamiento? Es todo un proceso, ¿no? Un proceso que empieza desde la captura básicamente de peces ornamentales, el manejo por los pescadores y el manejo también por los proveedores, porque hay unos intermediarios que también intervienen en el proceso de comercialización de peces. Es un poco complicado, digamos. Complicado en el aspecto de que, por lo mismo que estamos trabajando con especies perecibles, producto vivo, siempre generan algunos problemas de enfermedad. Es muy importante que toda la empresa que se dedica a este rubro, que cuente con profesionales en el manejo de esta especie, básicamente, porque los problemas suscitan al día. Entonces, en el cual hay que darle un manejo adecuado, la especie tiene que tener la dieta que va a consumir, porque cada pez come diferentes tipos de alimentación, alimento vivo, alimento concentrado en este caso. Amazon Tropicals Aquarium también tiene en paralelo un proyecto de reproducción de peces ornamentales. Amazon Tropical está haciendo proyectos paralelos de reproducción de peces ornamentales y esto es pues el terreno donde tenemos destinados a la reproducción de algunas especies principales, tanto como peces de la familia del grupo de los cíclidos, que vienen a ser en este caso los bujurquis o pequeños bujurquis.
Entonces, básicamente, acá en este lote se está haciendo proyectos de reproducción, investigación. Yo creo que la sobrepesca está ocasionando muchos impactos negativos a la Amazonía propiamente dicha. Entonces, claro, que por lo menos dar un principio a que esta actividad se realice para evitar los riesgos en la naturaleza. Este tipo de proyectos en el que se busca la reproducción de peces ayuda a generar un mercado que no impacta de manera negativa en nuestra región, que por años ha estado manteniendo una cultura extractiva. Hay mucha gente que apuesta todavía al manejo de esto, como le dije, ya no solo a nivel extractivo, sino manejando estas especies, es decir, exportar cada vez porcentajes más altos de especies reproducidas en cautiverio y para dejar de seguir extrayendo simplemente del ambiente natural. Además de utilizar los peces ornamentales para la exportación nacional e internacional, también hay otras empresas más pequeñas que se ocupan de un mercado local. Veamos a la empresa Plastigol, que vende peces ornamentales y accesorios para peceras aquí en nuestra ciudad. Nos dedicamos a la confección de bolsas plásticas para la exportación de peces y a la vez a la venta de peces ornamentales. Una venta fluida, siempre clientes, cada vez más incrementan las personas que quieren tener su acuario. Tenemos todo lo que son alimentos para goldfish, ya sean alimentos, ya sean mixtos para diferentes peces, como los acuarios se ponen a veces discos, escalares, todo lo que son otros peces, pues, y se le da una comida variada para que puedan comer todos los peces. No sé. Como se están incrementando más peceras, acuarios diferentes vienen a preguntar y se compra su acuario y a la demanda de los alimentos más, pues, vienen a comprar más alimentos, todas esas cosas. Hay que recalcar que la venta de estos peces, ya sea para el mercado local o para exportación nacional e internacional, está sujeta a una serie de normativas legales en cuanto a su manejo. Bueno, las normas realmente tienen un marco bastante general, es la Ley General de Pesca, de allí se trasluce para toda la aplicación, tanto en pesca artesanal, pesca ornamental, incluso algunas que complementan con las leyes y normas y reglamentos que tienen que ver directamente con la acuicultura. Entonces tenemos mucha normativa realmente que respetar, del mismo modo la revisión de la que te menciono, nos obliga a empezar a hacer un plan de difusión de las mismas. Definitivamente en la región, por ser megadiversa, tenemos muchas especies que son protegidas. Algunas de ellas se aclaran, se materializan en el reglamento de ordenamiento pesquero, en donde te dicen qué hacer, qué no hacer con tales y cuales especies, donde incluso se especifican peces por reconocimiento rápido, por características externas, ¿no? Hay una lista ahí donde te indican qué peces con escamas, una lista de qué peces con cuero, y en función a ellas es que aplicamos las normas. Además de utilizar los peces ornamentales para la exportación, hay otros proyectos que se basan en el estudio de las mismas. Un ejemplo es el estudio que realiza el Instituto de la Amazonía Peruana. Ahorita estamos haciendo el trabajo con respecto a la parte ecológica y en la parte de la evolución. Estamos trabajando específicamente con el Apistogramma agassizii y con las variedades también de Apistogrammas. Es un cíclido, enano, más conocido como en el ambiente ornamental. ¿Por qué este pez? ¿Por qué? Porque este pez tiene características específicas, como diversidad específica, tiene un tipo de reproducción que se da 4 veces al año y tiene características morfológicas que entre misma especie. Se está haciendo 2 cosas importantes. Uno es la identificación de Apistogrammas en las diversas cuencas que hay en la Amazonía, en la Amazonía peruana. Hemos logrado identificar 2 nuevas especies que van a ser, ya son nuevas para la descripción, que son el Apistogramma sinilabra y el Apistogramma alpaguayo. Los dos se encuentran en el eje de la carretera Iquitos-Nauta, pero el alpaguayo, como su propio nombre lo dice, se encuentra en la Reserva Nacional Alpaguayo-Mishana. Bueno, se está haciendo este proyecto para poder entender los mecanismos de evolución que se está suscitando específicamente en estos cíclidos, ya que como tiene una gran diversidad y hay diferentes formas y colores entre los Apistogrammas, entonces se está tratando de demostrar que puede haber una evolución exclusiva aquí en la Amazonía peruana. Entonces, cuando sucede esto en el medio natural,
en muchos, muchos años, miles de años, se va a comenzar a generar de una especie, dos especies. Entonces esto es la especiación. Entonces esto es lo que se está tratando de demostrar y explicar por qué los apistogramas hay una gran diversidad de estas especies. Esta sería la explicación. Aplaudamos pues la iniciativa del Instituto de la Amazonía Peruana, pues la investigación es de suma importancia para nuestra región, pues ayuda a conocer y determinar características y facultades que podrían tener estas especies. Como vieron, hay todo un mundo que descubrir en nuestra Amazonía, y más aún cuando se trata de peces ornamentales. Además, los proyectos que se presentan están cada vez más pensadas en el cuidado de la diversidad y en la protección de nuestras especies.